¿Sí lo pueden ver? Sí, tranqui, yo sé. Bueno, buenas tardes con todos. Como mencionó Lisi, esta tarde les voy a exponer un trabajo de investigación realizado en el Hospital Regional Lambayeque, en el área específicamente de inmunovirología, la cual tengo a mi cargo. El estudio titula Gastroenteritis de etiología viral en era postvacunal frente a rotavirus. Es un estudio transversal retrospectivo de los últimos 5 años de la rutina que hemos llevado a cabo en el laboratorio de inmunovirología del hospital. El motivo de la presente también, debo recalcar, es porque la doctora Katy Mariela, por algún imprevisto, no ha podido estar presente. Como coautor voy a asumir la exposición. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a poner en contexto, ¿no? ¿Por qué es importante realizar, o todavía en este tiempo, hacer estudios sobre rotavirus? Y en general, de todos los virus que producen infecciones gastrointestinales. Primero, tenemos que tener en cuenta que la infección por rotavirus es la causa más común de diarrea en niños menores, principalmente en niños menores de 5 años. El asunto va por el lado de que podríamos pensar que quizás las EDAS, como se denomina este grupo de gastroenteritis, tienen principalmente un origen bacteriano. Y es que en la práctica diaria, cuando un paciente, un niño, o cuando inclusive nuestros hijos pueden presentar algún cuadro diarreico, lo primero que se nos viene a la mente es la posibilidad de que sea un cuadro bacteriano, y inmediatamente también pensamos en los antibióticos, ¿no? Como una medida para hacerle frente a este problema. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las eras virales son incluso mucho más comunes que las eras bacterianas, y que en primer lugar deberíamos de tener en cuenta o de pensar principalmente en la probabilidad de una era de origen viral. En este sentido, es importante restringir o investigar la etiología exacta debido al uso desmedido de los antibióticos que en la actualidad han ocasionado el incremento de la resistencia bacteriana, y no solo eso, sino también el daño de la flora, y hay ya actualmente muchos estudios acerca del microbioma intestinal de aquellos niños que han sido que han consumido antibióticos a temprana edad, y cómo esto repercute en el futuro sobre su propia salud. Entonces, acerca de la importancia de este tipo de gastroenteritis, tenemos que la OMS estima que en todo el mundo, hasta el 2000, las muertes infantiles que ocurrieron durante el año 2013 estuvieron en el orden de aproximadamente 250,000. Esto, comparando con las muertes que hubo hacia el año 2000, que eran más de 500,000, representa un gran avance. Todo esto gracias a la incorporación, a la instauración de las vacunas, ¿no? Las vacunas que se empezaron o que iniciaron a promoverse a partir del año 2006 repercutieron grandemente sobre la disminución de la morbimortalidad que producían las gastroenteritis de origen viral. Sin embargo, podemos ver en el cuadro, ese es uno de los últimos cuadros disponibles en la página de la Organización Mundial de la Salud, en el cual revela todas las tasas o la influencia hacia el año 2013 de la era de origen viral, y cómo y qué países eran los que tenían mayor afectación. Según este cuadro, podemos ver que en primer lugar lo ocupa la India. En el cuadro, en la parte derecha, apreciamos la muerte por miles, la mortalidad expresada en miles. Entonces, la mortalidad en India, en números, está cercana al 50,000. Le sigue Nigeria con 30,000, Pakistán 15,000, República de Congo 14,000 y así. Podemos ver que la principal carga de toda esta morbi mortalidad se presenta en los 4 primeros países que tenemos en imagen. De los 215,000, de las 215,000 muertes que ocurrieron hacia el 2013, la principal carga
estuvo centrada en estos cuatro países. Investigando un poco, ¿cuál era la razón, el motivo de que se afectara, estos países tuvieran mayor grado de afectación que otros? Encontramos algunos estudios que podrían revelar un poco la situación. En este estudio publicado en Plus One, hacia el principios de este año, nos da un panorama, es un estudio, es un meta-análisis, revisión sistemática, perdón, en el cual evalúan cuál es, en este estudio, evalúan cuál es el impacto y la rentabilidad de instaurar vacunas en Nigeria específicamente. ¿Por qué tocaríamos este tema? ¿Por qué es importante mencionar esto? Lejos de lo que podríamos pensar, de que la accesibilidad de las vacunas están a nivel global, hay algunos países que todavía no toman en cuenta el ingresar o dentro de sus políticas la vacunación masiva de su población. Y curiosamente, estos países que ocupan los primeros lugares como causa de muerte de rotavirus son los que todavía no lo hacen. Existen, obviamente, otros factores económicos, culturales y hasta de crisis sociales que podrían afectar, como en el caso de Nigeria, que podrían afectar la instauración de las vacunas. Sin embargo, sí se evidencia el impacto directo de el no tener disponibilidad de las vacunas. Entonces, el caso de Nigeria es un caso relacionado netamente a las vacunas, como en el resto de los cuatro países que mencioné en la diapositiva anterior. Y es que el impacto global que tiene la vacunación sobre el evitar los casos, más que evitar, el disminuir las hospitalizaciones y las muertes en niños menores de 5 años por rotavirus, es muy importante. Hacia el 2006 se instauraron en más de 100 países dos vacunas, tanto Rotatec como Rotarix. Primero se instaló Rotarix, una vacuna monovalente, y posteriormente ya vino la Rotatec, y ambas con una elevada efectividad. El impacto, ese estudio, también publicado recientemente, nos comenta acerca del impacto que han tenido ambas vacunas sobre la disminución de tanto la hospitalización como las muertes en niños menores de 5 años. Entonces, las vacunas son una excelente herramienta que tenemos disponible a partir del 2006 y que ha disminuido en gran cantidad los casos de rotavirosis en humanos. En este cuadro, nosotros también, para poner en contexto cuál es la relevancia de la etiología viral, porque muchos podemos pensar, y es algo que hemos vivido inclusive en el laboratorio, el hecho de pensar de que las eras por rotavirus ya han desaparecido debido a al éxito que ha tenido la vacuna. Por los últimos años hemos evidenciado un incremento de casos, de resultados, de test positivos para rotavirus, y al buscar en la literatura para tratar de revelar o contrastarnos con otras realidades, encontramos este artículo publicado en 2015, el cual nos revela la etiología de la diarrea en niños menores de 5 años en China, ¿no? Este es un estudio multicéntrico, grande, que se hizo en 213 sitios Centinela, en 92 laboratorios de referencia, que participaron en la vigilancia epidemiológica de rotavirus. En este estudio, lo que se pudo hallar es que la principal causa de ERA en este grupo etario, en los niños menores de 5 años, dentro de todos los gérmenes que buscaron, y para este cometido, la investigación incluyó métodos de PCR real-time, también métodos de ELISA, inmunofluorescencia, para detectar todo este gran panel de tanto de virus como de bacterias gastrointestinales. El producto de este screening, el estudio arroja que la principal causa de infección es en este grupo producida por rotavirus del tipo A. Si bien es cierto,
Como podemos sospechar, y de repente ya habrán escuchado, en China, en sí, en todo el continente asiático, el principal tipo de rotavirus que afecta es el rotavirus de tipo B, con oleadas epidémicas, pero este rotavirus de tipo B tiene la característica de ser epidémico y afectar también a adultos, pero no está en periodos estacionales o endémicos. El estudio que revela entre el año 2009 y 2003 en China no habla acerca de brotes, sino de los casos de gastroenteritis estacional. En este sentido, el principal agente infeccioso es rotavirus tipo A. Eso es importante porque si pueden ver las frecuencias, el resto de frecuencias en niños menores de 5 años es demasiado baja. De tal modo que lo que haría dentro del artículo mencionan que la primera sospecha ante una EDA en un niño menor de 5 años es que sea una EDA por rotavirus. Esto ocurre en China. Otro dato importante es que dentro de este estudio Centinela, el 55%, casi la mitad de todas las muestras, no se halló un patógeno en específico. Es decir, los pacientes venían con toda la sospecha clínica de un cuadro de EDA, pero no se llegó a aislar algún patógeno. Esto es algo curioso, porque nosotros realizamos un estudio hace 3 años, el 2017 realizamos un estudio en el norte del país, en nuestro hospital, justamente muy similar, obviamente con los presupuestos más disminuidos, pero realizamos un estudio muy similar en el cual nos abocamos a investigar cuáles eran los enteropatógenos predominantes en diarreas agudas de los niños que se atendían en nuestro hospital. Si bien es cierto, incluimos un grupo etario un poco más amplio, no nos circunscribimos a niños menores de 5 años, sino que incluimos niños menores de 10 años, lo que pudimos hallar fue interesante, ya que coincidimos con el estudio chino de no identificar un patógeno en específico en la mayoría de, en casi la mitad de las muestras, y el principal agente que se pudo determinar en ese entonces fue Yardley-Lambert. Entonces, para el norte del país, dentro de nuestro estudio, la principal causa de EDA fue Yardley. También tuvimos en segundo lugar a la etiología bacteriana y por último a los virus. Sin embargo, habría que resaltar que este 5.8% representaba el criterio de inclusión para este estudio, fue todas las EDAs indistintamente de la sospecha inicial. Es decir, es de todas las EDAs que enviaban a solicitud, se le hizo la búsqueda de bacterias, parásitos y virus. Quizás por eso la frecuencia está disminuida en el tema de los virus. Pero igual nos llamó la atención estos datos, y por eso es que nosotros ya a principios de año decidimos abocarnos en centralizar quizás nuestros esfuerzos en investigar la gastroenteritis, pero netamente de la etiología viral. Es decir, en el hospital llegan siempre durante la práctica clínica EDAs o pacientes con sospecha de EDAs, tanto de origen bacteriano como de origen fisiológico o de origen viral. Nosotros nos circunscribimos netamente a todos aquellos que solo tenían características de EDAs virales. Para este sentido, entonces, tendríamos que resaltar cómo sospecho de una gastroenteritis de tipo viral. Lo primero que tendremos que tener en cuenta es que una EDA de tipo viral, sobre todo en niños, se manifiesta con vómitos, ¿no? Debido a las toxinas, principalmente el BP4, por ejemplo, en rotavirus, sirve como una virotoxina, y esta a su vez puede producir estos cuadros de vómitos en los niños, y es la primera manifestación que se produce en ellos. Después de 1 o 2 días de vómitos, el paciente ya continúa con los cuadros inespecíficos, fiebre y diarrea, ¿no? Entonces, un cuadro diarreico en niños y acompañado de vómitos
hace sospechar clínicamente de una ERA. En el laboratorio ya podemos ver el tema de las sustancias reductoras, la ausencia de leucocitos, aunque este último parámetro, según nuestra experiencia, hemos visto que pacientes que tienen cuadros de diarrea también y han dado positivos, por ejemplo, a rotavirus o adenovirus, pueden presentar leucocitos en heces. Entonces, inclusive hay literatura que evalúa el nivel o la cantidad de leucocitos por campo y lo correlaciona con el tipo de ERA, ¿no? Inclusive determinando la presencia de ERAs virales en estos grupos. Entonces, esas características son las que acompañarían a un paciente con sospecha de ERA viral. Nosotros nos centramos en este grupo. Dentro de un lapso de 5 años, aquellos pacientes que cumplieron con estos criterios fueron lamentablemente muy pocos, pero fueron lo suficientes para poder sacar algunas conclusiones. Primero que las solicitudes que recibimos o que podemos filtrar de este tipo de pacientes fueron en el orden de 64 pacientes, de los cuales el 20%, aproximadamente el 20,31%, presentaron un resultado positivo frente a rotavirus. De ellos, de este 64, también el 6,25% lo fue para adenovirus y el 73% fueron negativos para ambos virus. Este primer estudio que realizamos, nosotros teníamos la intención de realizar este primer estudio para ubicarnos y tener un panorama global de lo que estaba sucediendo en el hospital. Gracias a esto, nosotros sacamos algunas conclusiones. Ya teníamos unos datos, si bien es cierto, datos reducidos debido a las pocas solicitudes que se envían al laboratorio en búsqueda de ERAs virales, podemos concluir algunas cosas. Antes de ello, también vimos algunas características que pudimos resaltar. Por ejemplo, la mayoría de ellos se presentó entre un año y 2 años, fue el grupo etario más donde se halló más casos positivos, y que el área de emergencia, el servicio de emergencia, fue el que también se presentó con mayor frecuencia. Entonces, lo que pudimos extraer nosotros de estos casos fue lo siguiente. Primero, que las solicitudes médicas hacia la búsqueda o el screening de agentes infecciosos de origen viral era muy reducido. Y inclusive aún lo es. Y debemos de quizás enfocarnos o atacar ese punto, porque es muy importante no dejar de investigar ese tipo de casos. Al sospechar quizás el clínico de tratarse de un cuadro viral, no le da de repente la importancia requerida para hacer el estudio etiológico del mismo. Por este motivo es que durante el periodo de 5 años nosotros atendimos 64, específicamente 64 casos sospechosos de ERAs virales, lo cual es un número para un hospital de desnivel, es un número reducido. Lo otro que pudimos comprobar es que rotavirus, lejos de lo que pensábamos cuando inició el hospital hacia el año 2012, 2012-2013, que habían muy pocos casos de ellos, pudimos ver que hacia los últimos años la frecuencia, y aquí en este cuadro lo podemos apreciar, la frecuencia en los últimos años ha ido aumentando. Sospechamos de que si hubiesen más solicitudes al respecto, podríamos captar más pacientes y capturar más casos. Sin embargo, con los pocos casos que contábamos, nosotros pudimos ver que todavía se evidencian casos de rotavirus a nivel de la región. Eso es importante por otros aspectos. La pregunta entonces es, ¿por qué vigilar rotavirus? ¿Por qué seguir investigando rotavirus en esta era post-vacunal, cuando se supone que ya las vacunas han logrado una gran eficacia en resolver el problema? Han disminuido a nivel mundial, sí, los casos, y solo aquellos países que no han instaurado la vacuna presentan graves problemas con
este virus. ¿Por qué atender en todo caso todavía estos casos? ¿Por qué llamarles atención? Si bien es cierto, en el 2006 se instauraron tanto Rotatec como Rotarix, es preciso mencionar que en estudios epidemiológicos los últimos años se ha podido verificar el incremento de la frecuencia de un genotipo. Este genotipo es el genotipo G2P. Este genotipo, y como van a poder corroborar quizás en los estudios, este genotipo presenta una elevada frecuencia tanto en individuos vacunados como en individuos no vacunados. Este hallazgo nos revela que la diversidad genética puede haber disminuido en rotavirus, y esto, a modo de un cuello de botella, haber propiciado que este genotipo G2P haya adquirido ciertas características que ya lo pueden haber adquirido, algunas mutaciones que le pueden haber hecho resistente. Y la posibilidad de ello es debido a que este virus es un virus segmentado. Si nosotros hacemos un símil con el virus de influenza, el virus de influenza es un ortomixovirus que tiene 8 segmentos, y los rotavirus tienen entre 9 y 10 segmentos. Y en ellos la recombinación, el recambio de estos grandes segmentos es muy frecuente, al igual que ocurre con influenza. Entonces la recombinación genética posibilitaría que se den este cuadro evolutivo, y el genotipo 2P pueda haber adquirido cierto grado de resistencia frente a las vacunas con las que actualmente nosotros disponemos. Como conclusiones del estudio, podemos decir que el rotavirus sigue siendo causa de infecciones gastrointestinales en niños principalmente menores de 5 años, y que es importante seguir registrando los casos, haciendo vigilancia continua de los mismos. Asimismo, el número elevado de casos negativos que hallamos no solamente en nuestro estudio, sino también en nuestro estudio del año 2017 y en estudios como los que les mostré en China, hacen o sugieren la presencia de otros agentes. En nuestro caso específico, otros agentes virales. Y es que debemos también de sospechar la presencia de agentes como norovirus, que podrían, o los mismos sapovirus, que podrían tener algún grado de relevancia en todos estos casos de eras virales. Debemos tener en cuenta que los norovirus ya han sido detectados desde el año 2014 en Lima. Han sido responsables de algunos brotes, algunos en centros militares y otros en centros hospitalarios, y es importante saber si es que ya están circulando de manera endémica, de manera sostenida sobre nuestras regiones, y si es que estos son o no los responsables del resto de casos de virus que no tienen un origen conocido, ¿no? Es por ese motivo que también en nuestro hospital estamos pensando implementar ya como un test de rutina el screening de este tipo de virus, aunque usualmente no se suele hacer. Lo que la mayoría de hospitales, sobre todo a nivel de Perú, hacemos, es buscar tanto rotavirus como adenovirus. Sin embargo, queda un poco relegado el tema de norovirus, apovirus y astrovirus, debido a que se desconoce un poco su frecuencia. Y es que ya estos datos nos sugieren poderosamente la presencia de otros virus. Han habido brotes importantes en el norte que han quedado sin identificación de agentes conocidos. Entonces, creemos, luego de realizar estos estudios, la importancia de motivar la investigación. Es necesario, como dice la última conclusión, motivar la investigación de la etiología viral en nuestra región, para así poder revelar algún posible agente patógeno que esté circulando sin ser detectado apropiadamente. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta exposición. Gracias. Gracias, Frank.